en la miseria más absoluta, en la pobreza de mayor solemnidad. Su padre, el chino, era guitarrista. Él era de Mallorca, era de las Islas Baleares. En principio tenía un oficio. Se ganaba la vida como esquilador, pelaba los borregos. Pero llegó aquí, se instaló en el Somorrostro al que antes se refería mi amigo Luis, y ahí con su hija pequeñita, pues se venía a este barrio, a estos alrededores, a tocar la guitarra con su niña, que bailaba, hacía algo. Luego ella vendía papeletas, hacía una rifa, ganaban un poquito de dinero. Dicen los que entendieron y vieron aquellas vivencias de Carmen en el Somorrostro, que los gitanos de entonces esperaban que el chino y Carmen llegara al clarear el día con un poco de pan que habían logrado comprar y algunas monedas que habían conseguido en los tabancos y en los lugares del entorno de esta casa, donde fue el nacimiento artístico de esta gitana, de esta bailaora catalana, española y universal. Hay una frase muy bonita de ella que esta mañana he copiado de un libro. Aprendí a bailar, decía Carmen, con las olas del Somorrostro. A mí me enseñó a bailar el mar. ¿Sabéis que Carmen no sabía leer ni escribir, o no supo en un principio leer y escribir? Tuvo que aprender a leer y escribir cuando ya era mayor para poder entrar en los Estados Unidos, porque en aquella época a los analfabetos no les dejaban entrar en los Estados Unidos. Y como consecuencia, siendo ya una artista consagrada o casi consagrada, tuvo que aprender al menos lo elemental para poder entrar en aquel gran país. Carmen, nuestra Carmen analfabeta y sabia en la Universidad de la Vida, nuestra Carmen analfabeta de la ciencia formal y sabia inconmensurable en todo aquello que representa saber estar en el mundo. Hay un aspecto de Carmen que a mí me llama extraordinariamente la atención. De la misma manera que los gitanos somos todos muy aficionados al cine, nos gusta el cine. No sé por qué, pero la inmensa mayoría de los gitanos, los recuerdo desde mi infancia más tierna, el ir al cine es como enfrentarte a algo que es misterioso, que es milagroso, donde se producen cosas que tu imaginación es incapaz de vislumbrar, y nos gusta el cine. Bueno, no es extraño que la India es el país mayormente productor de cine del mundo, más que Hollywood y más que los Estados Unidos. Algo tendrá que ver, también los gitanos venimos originariamente de aquella parte, del mundo. Entre aquellas características, si se quieren, culturales de menor entidad, que nos identifica a buena parte de los gitanos del mundo, aparte de lo que os digo del cine y muchas otras cosas que podría contar, pero que no vienen al caso, está también que nos gusta mucho lo dulce, los dulces. Los gitanos que están aquí, que hay unos cuantos esta tarde, ya veo que mi Rafael se sonríe, me está dando la razón en lo que digo. ¿Por qué nos gustan tanto a los gitanos los dulces? ¿Por qué nos gusta tanto ir a las confiterías? Por si yo me acuerdo, siendo pequeño en mi Puerto Real natal, en Cádiz, cuando lo pasábamos tan mal, en casa de Eduardo, que al final de la calle de la plaza tenía una pastelería impresionante, y siendo yo pequeñillo con mis hermanos, íbamos allí y mirábamos los dulces que estaban detrás de aquel cristal con la naricilla pegada al cristal pensando, me los comería todos. Y cuando mis tíos, hermanos de mi madre, posteriormente, cuando gente de mi familia, también dentro del mundo del arte, empezaron a ganarse la vida y a vivir bien, me acuerdo, Pedro Antonio, una de las, en fin, de las personas más vinculadas con mi familia, como pueda ser, Dios la tenga en su gloria, la papera de Jerez, tía mía, su abuela y mi abuelo, hermanos, el Pansequito del Puerto, su abuela y mi abuela, por parte de madre, hermanas también. Pero vamos, sobre todo la familia de mi tío el Colorado, el pescaero, la paquera, estos ya empezaban a tener dinero, y cuando venían a Puerto Real nos traían cajas de dulces, unos dulces que se llamaban borrachos,
eran unos borrachos que estaban impregnados de una crema especial y se le llamaban borrachos. ¿Cómo nos comíamos los borrachos? Siempre me han gustado los dulces, palabras textuales de Carmen. Siempre me han gustado los dulces con delirio. Y me he pasado muchas horas de chiquilla con la nariz pegada a los escaparates de las pastelerías. Esta es nuestra Carmen. Esta es nuestra Carmen. Claro, no es extraño, como vamos a contemplar luego, que una vez subida en el pináculo de la gloria, reconocida universalmente como el genio de la figura del baile, absolutamente creadora de una manera distinta de comunicar, no es extraño que ella, en el recuerdo de una infancia tan dura, tan extraordinariamente dura, fuera una persona generosa, absolutamente solidaria con las personas que peor lo pasaban. Pues esa niña, de la que ahora conmemoramos el centenario de su nacimiento, cuando tenía tan solo 16 años, experimentó y fue protagonista de uno de los hechos mayormente conocidos de su vida y que le marcó de forma extraordinaria. Se celebraba la Exposición Universal de 1929 y el rey Alfonso XIII quiso participar, como es natural, en los actos fundamentales de un acontecimiento cultural, económico, industrial, tan importante como era aquella celebración y aquel acontecimiento de la Exposición Universal de 1929. Y cuando el rey llegó a Granada y empezaron a preparar el espectáculo que su majestad iba a presidir desde su trono, como es natural, en el momento del baile juntaron a las figuras más destacadas de entonces y alguien ya dijo Carmen Amaya. Tenía 16 años tan solo, como quien dice todavía casi con el olor del somorrostro barcelonés. Y llevaron a Carmen y la prepararon. A nuestra Carmen, todavía no había ido a los Estados Unidos, aún no sabía leer ni escribir. Y la enseñan, y la aleccionan, y le dicen una y otra vez el jefe de protocolo de la Casa Real: Carmen, antes de empezar a bailar, te tienes que acercar al trono donde está su majestad el rey sentado. Entonces inclinas la rodilla en un gesto de respeto, miras hacia abajo inclinando la cabeza y cuando la levantes le dices al rey: majestad, el baile que seguidamente vamos a interpretar lo hacemos ofreciéndolo a su dignísima persona. ¿De acuerdo, Carmen? Carmen. Y se lo hicieron repetir 10 veces, 15 veces, 30 veces, repite otra vez, para que ella, que era la figura reconocida más importante de todas las que estaban presentes, le dijera a su majestad el rey, con todo el respeto que el jefe de protocolo le decía, aquella frase. Ya os podéis imaginar, es conocido de todo el mundo lo que ocurrió. Pobre gitanilla, aquello era demasiado en aquel momento, con tanto protocolo, con tanta gente pendiente de ella. Se acercó al rey, ni inclinó la cabeza, ni agachó la rodilla, y le dijo lo que todos sabéis: ¡va por usted, señor rey! Y en ese "va por usted, señor rey" se culminó uno de los acontecimientos más populares conocidos de nuestra Carmen Amaya. Con 10 años llegó a Madrid, con 10 años, tenía solo 10 años, y allí empezó a bailar en el Palacio de la Música. Tengo aquí unos cuantos datos que, si queréis, os los transmito. En 1929 ya estaba en el cartel del Colmao de Villarrosa, tan conocido sobre todo por los aficionados. Cuando tenía solo 22 años, en 1935 empezó a trabajar en el Teatro de la Zarzuela en Madrid, entonces ya con Concha Piquer, fijaros bien, y a partir de ese momento participa en la primera de sus películas. Luego intervino en muchísimas más. Concretamente ahora me refiero a La hija de Juan Simón, que la hizo con Angelillo, y en María de la O. Y llegó la Guerra Civil. La Guerra Civil Española de 1939. Carmen estaba en Valladolid. Carmen no era comunista, ni era falangista, ni era de derecha, ni era de izquierdas. Carmen era Carmen. Carmen era una gitana que bailaba, que cantaba como los ángeles, pero nada más, pero le cogió en Valladolid.
y en aquellos momentos alguien le aconsejó: quítate de en medio, es preferible que no te quedes en España. Y se fue a Portugal, y de Portugal Carmen saltó a América, donde se cumple uno de los aspectos de las circunstancias que marcan toda su vida de una manera más plena y más rica. En España queremos a Carmen Amaya. Dios, cómo se le quiere a Carmen Amaya en América del Sur. ¿Cómo se le recuerda a Carmen Amaya en América del Sur? Tiene calles en diferentes países que llevan su nombre. Carmen, cuando estaba en la apoteosis de su gloria, renunció a muchísimos contratos millonarios, a muchos contratos millonarios, porque se comprometía a ir a los pueblos más humildes de América, América del Sur, la América hispana, para cantar con su compañía, para bailar con su compañía y hacer que aquellos ciudadanos, los más pobres, los más humildes, tuvieran también la posibilidad de verle. Pero es que Carmen, Carmen era un remolino, Carmen era toda vitalidad. Me preguntaba hace unos momentos la joven periodista que está allí con aquella cámara, me decía: oiga, ¿y por qué cree usted que dentro del fenómeno flamenco Carmen tenía ese impacto, y por qué los turistas cuando se acercan al flamenco lo hacen con esa fe y con esa devoción? Y creo que me decía: mire usted, porque el flamenco y el baile tal como Carmen lo interpretaba, eso representa la vitalidad llevada hasta sus últimas consecuencias. Ahí la comunicación es donde se hace más perfecto. Cuando Antonio Fernández Díaz, Fosforito, qué alegría estar sentado hoy aquí al lado de él, hace que la gente le admire, le quiera, no es solo porque canta bien, no es solo porque conoce todos los cantes, no es solo porque tiene la llave de oro del cante, que es el símbolo más inequívoco de su sabiduría y de su ciencia, es por algo distinto, y es porque cuando canta comunica, y el que comunica, comunica y lo hace bien.